Vídeo rápido con dos noticias de mercado de fichajes del Barcelona. Empezamos por Lewandowski. Robert Lewandowski es, sin duda, uno de los grandes protagonistas del mercado. El polaco quiere marcharse del Bayern de Múnich, al que le queda solo este año para sacar tajada por él. Recordemos que acaba contrato en 2023 y el equipo al que quiere irse el futbolista, pese al interés del Paris Saint-Germain y el Manchester United, es el Barcelona. Los azulgranas vieron en el atacante la opción B a un Erling Haaland, que se decantó por el Manchester City. Sin embargo, la entidad germana solo ha puesto trabas desde el principio y las conversaciones eran una quimera para los azulgranas, siempre muy limitados por sus problemas económicos. Desde el Allianz Arena se han llegado a pedir 50 millones de euros por Lewandowski, una cifra a la que se niega para el Barça. Después de muchos intentos en los despachos de fichar al polaco, Bail desveló que los culés ya tienen preparada la que sería teóricamente la última ofensiva por el jugador. La idea de Joan Laporta y compañía es la de poner 37 millones sobre la mesa. 5 de ellos serían en variables y la propuesta llegaría a las oficinas bávaras esta misma semana. Pini Sahavi, agente de Levy, ya le habría transmitido esto a la directiva alemana. Mientras se le encuentra la solución al culebrón Lewandowski y el vigente campeón de la Bundesliga busca cómo suplir su más probable marcha, la opción más real es la de un Sadio Mané, por el que podría desembolsar unos 40 millones de euros. En Anfield ya se cubrieron las espaldas al fichar a Darwin Núñez. Por tanto, esta sería la oferta en concreto del Barcelona por el polaco. Vamos a ver si tiene suficiente o no el Bayern de Múnich. Pero el Barcelona, aparte de tener la operación Lewandowski en marcha, también está mirando otras opciones en el mercado de fichajes, tanto para la defensa como para el centro del campo y la delantera. Y ha habido un nombre que ha irrumpido en la actualidad en las últimas horas. El FC Barcelona no deja de buscar, como sabemos, nuevos objetivos como los de poder terminar de mejorar su plantilla, siempre pensando en la siguiente temporada. Muchos de ellos parecen objetivos imposibles como Jules Koundé o Kalidou Koulibaly, defensas del primer nivel y bastante caros, cuyos fichajes no serán, como decimos, sencillos. De manera que esto abre el abanico para que se especule ya con otros movimientos posibles, como es ahora el caso del joven defensa portugués que acaba de entrar en escena. Nos explica Mundo Deportivo que el conjunto azulgrana ha decidido dar un paso al frente por Gonçalo Inácio, joven central del Sporting de Portugal. Autor de 4 goles y 3 asistencias en la temporada que acaba de finalizar, este defensa de 20 años es un zaguero de primer nivel. Un futbolista sumamente interesante que, tal y como recuerda el diario A Bola, tiene una cláusula de rescisión de 45 millones de euros, aunque los liboetas lo dejarían libre por algo menos. Se habla de hecho de unos 40 millones de euros que podrían ser suficientes para dejar ir a este zaguero en el presente mercado estival. Una suma de dinero que sigue estando en cualquier caso lejos del alcance de los azulgranas actualmente. Peor incluso, podría ser una cifra mucho menor.